pudiese decir que encontrar la cámara fue bueno para la gente de Promicia, pero estaría mintiendo. Al principio parecía que sí, todo se ha dicho. Atlas empezó a construir túneles y vías planetarias, pero como no encontraron más cámaras, la corporación dejó de invertir en el planeta y Promicia se volvió a convertir en un vertedero. Vigilad para quién trabajáis. Las corporaciones son como los ojetes. Por dentro todas tienen un montón de mierda. Y si te quedas cerca de una el tiempo suficiente, te acaban rebozando en ella. Después de encontrar la primera cámara, Atlas me envió a todos los recovecos de Promicia. Pero lo cierto es que no encontré ninguna más. Al poco tiempo me empezaron a acusar de ocultarles información. Pero juro por mi honor que no hay más cámaras en Promicia. Y menos mal, la verdad. Si dejas libre a un monstruo en una ciudad, más te vale tener otro que le plante cara. Eso lo aprendí en un documental antiguo de antes de la expansión. Menudo peliculón. ¡Oh, genial! ¡Un botiquín! He localizado otro alijo. ¿Sabes qué? Empiezo a sospechar que Typhon sí que sabía que había otra cámara en Promicia y que lo mantuvo en secreto.